Valencia vivió hace más de dos décadas una primera transformación con ojos de mujer. Voy a poner en marcha, como alcaldesa y con un gran equipo de personas que me acompañan al frente de este Gobierno, una segunda transformación de esta ciudad. Y quiero que este proyecto de ciudad sea compartido por todos los valencianos, sin generar enfrentamientos, con cercanía, sensibilidad, con diálogo, con fortaleza, pero también con mucha ambición. El 28 de mayo no solo ganó el Partido Popular, ganó la buena política, aquella que ilusiona, que ofrece proyectos a los vecinos y que no arremete contra el adversario con mentiras y con manipulaciones. Ha vuelto la buena política, la política sana, esa en la que me comprometo a ejercer como alcaldesa, la que defiende con convicción sus ideas, pero la que escucha activamente por el interés general. La política centrada en la gestión, pero impulsada desde el corazón. La política que huye de sectarismos y abraza la moderación, lejos, muy lejos, de ataques personales y de críticas infundadas. La buena política, la del respeto, la de todos y la de la sensatez, va a volver a este ayuntamiento. Todos me van a tener a su disposición. Y ya asumo el reto de ser una alcaldesa cercana. Lo asumo ante ustedes y delante de toda la ciudad. Me voy a dedicar en cuerpo y alma por esta ciudad y lo voy a hacer desde el diálogo sereno y con una hoja de ruta muy clara. Valencia está por encima de todo. Como decía al inicio, hoy Valencia empieza un nuevo lienzo y, si me lo permiten, empieza para mí un capítulo precioso de mi vida. Asumo el reto de presidir esta corporación y el reto de gobernar esta magnífica ciudad con orgullo, con responsabilidad, con humildad y con ilusión, porque no puede haber mayor honor que ser alcaldesa del Cap y Casal. Y lo haré siguiendo el consejo del historiador Nicolau Primitiu: trabajar, persistir y esperar. Con estos tres verbos actuaré en este mandato.